Sí, abordando las primeras infancias en este caso, como abordamos también con la territorialidad, las distintas franjas etarias, niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ya ha terminado el primer control en el nivel inicial de la Escuela Marina Vilte, desde la Dirección de Medicina Preventiva y de la Coordinación de Odontología, haciendo un control sobre los niños que eligen los centros de desarrollo infantil del municipio. Para que los padres tengan un control adecuado, los tutores tengan un control adecuado para que veamos y tengamos un muestreo del estado de salud general de los niños. Siempre está bueno brindar este tipo de servicio por una cuestión de conocimiento del estado de salud general de los niños y niñitas. Nosotros también nos dan indicativos que después compartimos con el Ministerio de Salud para saber las condiciones de salud pública de la población en general. En esta primera etapa estamos haciendo el relevamiento odontológico dentro de una ficha de salud integral. Sí, vamos a comenzar con odontología. El primer CDI es el CDI Mari Ferrín y en los días posteriores se seguirá con los 9 CDI, 8 CDI que quedan. Sí, la verdad que muy contentos. Estamos trabajando con chicos de 1 a 3 años. El control se va a hacer hoy, en el turno de la mañana y en el turno de la tarde. Y los papás, sí, por supuesto, todos han concurrido y no han faltado para poder acceder a este beneficio. Esto es muy importante. Este es el segundo control. Nosotros en Colonia Vacaciones también lo hemos tenido. Así que estamos cada 6 meses realizándolo.